Bueno, la idea viene de bastante atrás, porque yo soy guía oficial, pero también soy cantante, llevo cantando en distintos coros y como solista, pues ya hace un montón de años. Y surgió en realidad en el monasterio del Parral cuando acompañaba a estudiantes franceses de 15, 16 años, les cantaba un poco de gregoriano y el resultado era increíble con los chavales, ¿no? Que parece que gregoriano a chicos de 15 años pues es algo sorprendente, pero el resultado con ellos era realmente increíble porque quedaban fascinados. Con lo cual ahí empezó y luego ya pues me fui animando a ir cantando en mis visitas en algún momento, por ejemplo aquí en el patio de la Casa de Abraham Senior. Es una propuesta que le hago yo a Turismo de Segovia, pues intentando dar una vuelta de tuerca, digamos, a lo que es el turismo convencional y bueno, pues algo que yo he ofrecido siempre a mis grupos, pues ofrecerlo también a la gente que viene suelta y que a lo mejor solo lo puede disfrutar el oír cómo suenan estas canciones sefardíes cuando coinciden conmigo en este patio, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay gente para todo, ¿no? Hay todo tipo de formatos y hay todo tipo de horarios. No es lo mismo la visita, yo lo veo como guía, que puede hacer uno cuando está fresco a las 10 de la mañana y que viene con el objetivo a lo mejor a Segovia, tengo que ver el acueducto, la catedral y el Alcázar. Y otro tipo de visitas es cuando son más de ocio, podríamos decir, más de relax, ya cuando has visto la ciudad, has comido, quieres estar un rato, no te quieres volver al hotel, pero quieres hacer algo distinto, ¿no? Entonces a lo mejor pues es una teatralización, un pequeño concierto, acompañado de una visita más o menos ligera, pues es una oferta que yo creo que complementa la otra de la visita más tradicional. Bueno, lo que sorprende, hombre, el que ya se ha ido a apuntar a la oficina de turismo ya va a tener una idea de lo que es, pero claro, no es lo habitual. Quiero decir, existen muchas visitas teatralizadas, es un producto que ya está comercializado por todas partes y la gente sabe a lo que va, pero en cambio aquí dicen, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué canta? ¿A capela? Y demás. Entonces, sí, bueno, y sobre todo cuando no están avisados y canto así, digamos, de una manera espontánea, es cuando realmente la sorpresa es mayor, claro. Bueno, pues vamos pasando un poco por los tres puntos más importantes de la judería, atravesando la judería de un extremo a otro, empezando por la sinagoga, la iglesia de Corpus Christi. Allí hacemos una parte, canto un par de cancioncitas. Lo que canto, como ya digo, es a capela y entonces son más una pincelada que realmente cantar toda la canción, pero bueno, sirve para irnos metiendo en ambiente y demás. Luego venimos al patio de la Casa de Abraham Senior, visitamos el centro didáctico de la judería también, lo mismo, alguna canción que hay por aquí también, aprovechando la acústica. Y desde aquí ya atravesando pues por Judería Nueva, Barrio Nuevo, Judería Vieja, todas estas calles que son con nombres tan evocadores de lo que pasó aquí, de la historia de la judería, subimos al adarve de la muralla, a la puerta de San Andrés, que desde allí se ve el cementerio judío, así que digamos que completamos todo lo que sería la sinagoga conformada. Pues la judería suena muchísimo, es realmente increíble lo que resuena la piedra. En cualquier rincón que cantas, en cualquier esquina resuena, y además eso es casi como una convocatoria para los que pasan por la calle, porque enseguida, aunque estés una calle más allá, estás oyendo ese sonido. Y bueno, pues ya digo, tiene un eco y tiene una sonoridad que no tienen otras partes de Segovia, es especial, sí. Bueno, para el turista que viene de fuera, más o menos, sí. Yo creo que para la gente de Segovia no, se ha puesto en valor en los últimos años. Ha habido muchas iniciativas desde Turismo de Segovia, desde el Ayuntamiento de Segovia, para dar a conocer, y yo creo que serán pocos, pero siempre hay segovianos que no hayan visto, que no hayan participado en alguna de estas actividades. Con lo cual, creo que para el segoviano no demasiado. Para la gente de fuera, bueno, Segovia tiene tanto potencial turístico que a veces las ramas no nos dejan ver el bosque. Quiero decir, se queda uno en Acueducto, Catedral y Alcázar y le cuesta salir de esa ruta, ¿no?, que va por la calle Real y entrar aquí en la judería. Pero desde luego el que entra le gusta, le sorprende y creo que es un aliciente importantísimo en la visita de Segovia. Bueno, a mí me gusta mucho la sinagoga, pero esta calle, este patio me gusta mucho. La parte de detrás, la calle de Santa Ana, la calle Judería Nueva también tiene mucho encanto. Yo creo que hay varios rincones que realmente son de postal, podríamos decir. Bueno, es difícil. A mí me gusta mi oficio, es un oficio bonito siempre el de guía, ¿no? Porque, bueno, siempre lo que enseñas, digamos, es lo mismo, pero cambia el punto de vista para quien lo enseñas, ¿no? Y eso siempre hace que tengas que estar activo y atento a lo que estás haciendo. Y evidentemente, la música y cantar es mi pasión, con lo cual, en este caso, que aúno las dos cosas, pues me siento muy a gusto, la verdad, en esta visita. Bueno, soy fundadora del grupo Algarabía, llevamos ya
pronto haremos 15 años, todavía no. Y bueno, Algarabía no solo se dedica a la música sefardí, lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor ha sido lo más vistoso, lo que más se ha visto en Segovia, pero tenemos, nos dedicamos exactamente a la música antigua, música medieval, renacentista, hasta el barroco. Con un especial, siempre hemos tenido un apartado especial en nuestros programas para la música sefardí, eso sí que es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué la música sefardí? Bueno, porque yo creo que tiene una frescura y luego es un poco bucear en nuestro pasado, ¿no? Siempre digo que cuando yo me miro al espejo, digo, tengo más que ver probablemente con un judío, con un musulmán, que con un señor de Noruega. Entonces, quiero decir, ha habido en los últimos años un querer buscar también nuestras raíces, ¿no? Los que se fueron buscaron sus raíces o las mantuvieron, pero nosotros también dices, bueno, hay muchos conversos que se quedaron y que estuvieron ahí manteniendo determinadas costumbres. O sea, que sería un poco esa la razón en mi caso. No te podría decir exactamente, pues mira, a raíz, por ejemplo, hace ya bastantes años... había ciclos en San Quirce, por ejemplo, en San Juan de los Caballeros se hacía música, ciclos de música antigua, también algo de música sefardí en San Quirce, y supongo que serían esos primeros grupos que yo oí en directo los que hicieron que pusiera mi atención en este tipo de música. Bueno, no lo sé, supongo que hay una labor educativa a nivel de colegios que creo que se hace bastante, la verdad. Insisto en que yo creo que se está valorando mucho, pero bueno, yo creo que debemos disfrutar los segovianos de lo nuestro y recuperar la ciudad. A veces uno viene por el casco antiguo a determinadas horas y está muy bien que esté tranquilo, pero a veces está demasiado solitario, o sea que yo abogaría por recuperar, sé que es complicado, que los segovianos vivan en Segovia y no en otros municipios. Es decir, que podamos estar viviendo aquí, que no se quede como un museo para que la disfruten 4 personas o 5 o 10 que pueden permitirse el lujo de comprar una casa en Segovia en la parte histórica. Yo creo que eso daría que lo viéramos de otra manera y lo cuidáramos de otra manera.